Después de 12 días de permanecer bloqueada por manifestantes, el ejército ingresó a la Panamericana Sur en el sector de Barrio Chino. La vía fue finalmente liberada en medio de aplausos de los soldados y conductores que permanecían varados, muchos de los cuales perdieron sus cargas que eran perecibles. La policía dialogó con los manifestantes y tras la llegada de 2.000 agentes y 600 militares, la vía fue despejada de forma pacífica. Esto va a ser sostenido, porque no queremos que lo vuelvan a tomar. Acá se exhorta a través de los medios de comunicación a la población de acá que actúe con marco legal. Solo una persona fue detenida tras arrojar una piedra a los policías. Los vehículos pueden transitar libremente hacia Ica, Nazca, Moquegua y Arequipa. Sin embargo, conductores manifestaron su incertidumbre por nuevos bloqueos. Y eso está pasando. Desbloquean hoy día, mañana vuelven a bloquear y sucesivamente. O si no, desbloquean ahí y se bloquea en otro punto. La policía informó que permanecerán en la zona para garantizar que la vía no sea nuevamente tomada. Bueno, efectivamente lo que decía el poblador, hubo dos intentos de desbloquear, se desbloqueó por horas y luego volvieron a bloquear. Imaginamos y esperemos que se mantenga en alerta para que se pueda mantener limpia esta parte de la Panamericana Sur, sobre todo por la cantidad de carga que va y viene, no solamente hacia la capital y desde la capital, sino hacia el norte del país. Vamos precisamente a comunicarnos con nuestro periodista en la zona, en la región Ica, para ver a esta hora cómo están las cosas luego de esta operación de la brigada militar y los representantes de la policía. Buenas noches. Mónica, muy buenas noches. Para informarte desde la provincia de Ica, que ya a esta hora el tránsito vehicular viene recuperando su normalidad. Luego que desde tempranas horas de la mañana, personal de la Policía Nacional, con apoyo del Ejército Peruano, han recuperado pues el libre tránsito en el sector Barrio Chino. Son aproximadamente 2.000 efectivos de la Policía Nacional y 600 efectivos del Ejército quienes se encuentran en estos momentos apostados a lo largo de la Panamericana Sur, tanto en los sectores El Álamo, Expansión Urbana y Barrio Chino, garantizando pues que los manifestantes no vuelvan a bloquear la vía durante las próximas horas. En estos momentos en la ciudad se vive una calma después de varios días. Las actividades económicas, al parecer el día de mañana, van a retomar ya su rumbo normal. Algunas empresas agroexportadoras vienen ya planeando su trabajo de reactivación, asimismo como las empresas de turismo también están ya evaluando su reactivación para las próximas horas. Esperemos que esta situación mantenga la calma para los próximos días y se viva un panorama más tranquilo aquí en la provincia de Ica con estos, ya no se ven más estos bloqueos de carretera como se han venido dando en las últimas horas, Mónica. Bueno, queremos también conocer si es que estas decenas de policías se mantienen en el lugar, están cerca en una comisaría, si también los miembros de las brigadas especiales permanecen en este punto de la Panamericana o están haciendo recorridos. Sí, hay un patrullaje constante, Mónica, a lo largo de todos estos tramos que son críticos. Uh-huh. La Policía Nacional se encuentra, un grupo importante se encuentra apostados aquí en el Frente Policial Ica, donde están permaneciendo por horas para hacer relevos cada ciertas horas en estos puntos críticos. En la comisaría de Villacurí también hay efectivos policiales y militares quienes están turnándose para mantener el orden en la vía pública. La policía ha señalado de que ellos van a permanecer por varios días más, garantizando que no se vuelva a tomar la vía. No se sabe hasta qué fecha van a estar, pero sí el comando ha señalado de que van a permanecer varios días para evitar pues que estos manifestantes en cualquier momento puedan sorprender a la población tomando las carreteras, Mónica. Muy bien, muchísimas gracias por esta información. Estaremos atentos.
Santos es un punto neurálgico de la vía de la Panamericana Sur hacia el extremo sur de nuestro país y también todo lo que llega de la agroexportación, no solamente para proveer a la capital, sino a las diferentes regiones del país. A propósito de este operativo de brigadas mixtas, el titular del Interior, Vicente Romero, confirmó que no hubo resistencia ni enfrentamientos y que estos operativos también se van a realizar en distintas regiones del país. Ahora, el mediodía, más o menos, ha sido ya liberada. Esta operación duró una hora aproximadamente, sin ningún costo social. De tal manera que no ha habido ninguna confrontación. Y eso nos ha permitido liberar libremente los diferentes puntos de la Panamericana Sur, en Ica. Especialmente en Barrio Chino, donde por varios días, varias semanas, no había un abastecimiento normal. De manera que ahora vamos a consolidar en los próximos días esta operación, no solamente en Ica, sino a nivel nacional, donde todavía tenemos algunas vías tomadas, como en Puerto Maldonado, Puno, Arequipa. Bueno, hay decenas de vías tomadas todavía.